Reforma electoral, otra vez la caja de Pandora, aquí en El Buen Entendedor. El presidente Andrés Manuel López Obrador, entre los muchos temas que aborda cada mañana en su rueda de prensa en Palacio Nacional, reiteró este día que está preparando ya una reforma electoral. Otra. ¿Cuántas recuerdan ustedes? Yo cuando menos tengo presentes 5. Y todas las reformas electorales que se han venido acumulando a lo largo de los años no satisfacen nuestro afán, nuestro anhelo de democracia. Porque no perdamos de vista una cosa. Toda nuestra maquinaria electoral, costosa, enorme, no nos sirve para otra cosa más que para elegir a las autoridades. Nos hemos quedado en ese escalón. Lo que sigue ahora es que las autoridades electas tengan un buen desempeño y hagan de este país lo que todos sabemos que podría ser, pero no termina de cuajar. Regresemos un poco sobre lo que dijo el presidente. Su argumento, y es ahí donde hay que poner el punto, su argumento es que nuestras actuales autoridades, esto es el Instituto Nacional Electoral, el INE, y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, no son útiles para la democracia, sino que por el contrario, atentan contra la voluntad popular. Es al menos lo que sostiene, palabras más, palabras menos, el presidente de la República. Que haya reformas, bueno, a nadie le sorprende. Cada grupo que ha llegado al poder ha tratado de acomodar las cosas como mejor le conviene. La pregunta es si esto va a motivar un mejor esquema electoral en México o nos llevará solamente a otro sitio de conflicto. Y se lo quiero compartir, porque esto tiene importancia. Si el señor Félix Salgado Macedonio, el señor Raúl Morón no son candidatos, México no pierde. No pierden en Guerrero y no pierden en Michoacán. Y la prueba está en que los michoacanos inmediatamente ya tienen otro candidato del partido Morena. El asunto es qué vamos a hacer con nuestras autoridades electorales y cómo mejoraremos el esquema. La propuesta, de la cual todavía no hay un documento, sino que se está elaborando, contemplaría que el INE desaparezca tal como lo conocemos y se convierta en una extensión del Poder Judicial. ¿Eso le daría a usted más certeza de la organización electoral? ¿Nos permitiría reducir los costos y, sobre todo, le daría a los mexicanos un ambiente de mayor confianza y legitimidad de las autoridades? Creo que ya respondimos todos la pregunta. Si el presidente se empeña, seguro sacará adelante su propuesta de reforma. Y le adelanto, seguro se va a aprobar, porque la siguiente Cámara de Diputados tendrá mayoría de Morena. Todas las tendencias nos conducen a ese escenario. Lo que debemos cuidar, ustedes y yo y todos, es que las cosas no se hagan más complejas y generen más desconfianza, sino lo contrario. Necesitamos ya pasar esta etapa, dejar de preocuparnos tanto por las elecciones y ocuparnos más de que las autoridades sirvan para lo que están marcadas las leyes.